I want to read out of Romans chapter 5 verse 6. Vamos a leer en Romanos 5:6. For while we were still weak, mientras nosotros éramos débiles, at the right time, en el tiempo correcto, everybody say the right time. Todos digan el tiempo correcto. How many know Jesus stepped into your life? ¿Cuántos reconocen que Jesús entró a tu vida? At the perfect time. En el momento perfecto. Some of you don't even realize it. Algunos de ustedes todavía ni se han dado cuenta. But if you had gone another week in your sin, pero si hubieras continuado una semana más en tu pecado, the devil was going to kill you. El diablo te pudo haber aniquilado. We serve a God. Servimos a un Dios. Jesus steps in at the perfect time. Que llega a tu vida en el tiempo correcto. Some of you would have overdosed on drugs. Algunos de ustedes se hubieran dado una sobredosis de droga. If Jesus didn't step in at the perfect time. Si Dios no se hubiera metido en tu vida en el tiempo correcto. It says at the right time Christ died for the ungodly. Dice, pero en el tiempo preciso Jesús murió por los que éramos pecadores. For one will scarcely die for a righteous person. Porque una persona justa va a morir por los injustos. Maybe for a good person. Tal vez también por una persona buena. Somebody might die. Alguien puede morir por una persona buena. But God, pero Dios, shows his love for us. Sembró, mostró su amor por nosotros. That while we were still sinners. Que aunque éramos pecadores. While you were still messed up. Mientras todavía estaba nuestra vida hecha pedazos. While you were still addicted. Mientras todavía tenías adicciones en tu vida. Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Christ died for that person. Cristo murió por esas personas. He didn't just die for the cleaned up you. Él no solamente murió por las personas que eran limpias. He died for the dirty you. Él murió por las personas sucias también. He died for the you that makes mistakes. Él murió por ti que tenemos errores en nuestra vida. He died for the you that falls short. Él murió por ti que nos quedamos cortos de su gracia. He took your shortcomings into account. Él tomó todas tus deudas y las puso en un solo lugar. And he said, I still want to die for that person. Y expresó, todavía quiero morir por ti así. The cross went first. La cruz vino primero. He bridged the gap. Él puso un puente entre la grieta. I remember I stood at the altar. Yo me recuerdo que me paré en el altar. I had pills in my pocket. Y tenía pastillas en su bolsa. I was addicted. Estaba adicto. And I called out to God. Y clamé a Dios. And Jesus bridged the gap. Y Jesús fue el puente entre la grieta entre mí y Dios. He bridged the gap to reach me. Él se puso en la brecha. The fact that you're even able to call on Jesus el today. El hecho de que tú pueda siquiera clamar a Dios. Listen to me, church. Escucha, iglesia. The fact that you're even able to call on him. El hecho de que tú puedas clamar a Dios. Even that is an act of God. Aún eso es una obra de Dios. He gave you the breath to call on him. Porque él te dio el aliento para poder clamarle. The cross went first. La cruz fue primero. Not only did he save you. No solamente te salvó. And show you his love. Y te mostró su amor. The first time. La primera vez. Not only is his love first, no solamente fue su amor primero para contigo, but his love is faithful. Sino que su amor ha sido fiel para contigo. Somebody say faithful. Alguien diga fidelidad. Church, say faithful. Iglesia, di fidelidad. If he says he loves you, si él dice que te ama, with an everlasting love, con un amor eterno, if it says that his love endures forever, si dice que su amor permanece para siempre, if his word says that his mercies are new every morning, si su palabra dice que sus misericordias son nuevas para ti cada mañana, then you can bet your life on it. Entonces tú puedes apostarlo todo porque es cierto. That his love is faithful. Que su amor es fiel. I don't care what the devil's been telling you. No importa lo que alguien o el diablo te esté diciendo. I don't care what he's been lying to you. No importa las mentiras que has estado escuchando. He's been telling you it's too late. A lo mejor te han dicho es muy tarde. He's been telling you you messed up too much. A lo mejor te han dicho la has regado demasiado. Oh, but my Bible says. Pero la Biblia dice. That he loves you with an everlasting love. Te amó con amor eterno. It's never too late for the love of God. Por esa razón nunca es demasiado.
demasiado tarde para ti en el amor de Dios. Says, la Biblia dice, His blood can wash you. Que la sangre de Cristo te puede limpiar. What can wash away my sin? La sangre de Cristo puede limpiar tu pecado. Nothing but the blood of Jesus. Nada más que la sangre de Jesús. He paid the price on the cross. Él pagó el precio en la cruz. Why did he shed his blood? ¿Por qué derramó su sangre? Why did he die? ¿Por qué él murió? So that you and I can receive mercy. Para que tú y yo podamos recibir misericordia. Mercy. Misericordia. Do you know what mercy is? ¿Tú sabes lo que misericordia es? Mercy is this. Misericordia es lo siguiente. You don't get the punishment you deserve. Misericordia es que tú no recibes la paga por tus pecados. Oh, that's mercy. Eso es misericordia. I love the mercy of God. Yo amo la misericordia de Dios. Because if I'm honest with you this morning, porque si soy honesto contigo esta mañana, I'm not preaching up here. No estoy predicando acá. Because I have it all together. Porque tengo todas las cosas resueltas en mi vida. I'm not preaching up here. No estoy predicando acá. Because I'm a perfect man. Porque soy un hombre perfecto. But I'm preaching up here. Pero estoy predicando acá. Because the cross of Jesus. Por la cruz de Jesús. His blood speaks a better word over my life. Porque su sangre me hace que tenga una palabra mejor en mi vida para darte. I'm preaching up here. Estoy predicando acá arriba. Because I've been forgiven by the blood of Jesus. Porque he sido perdonado por la sangre de Cristo. I'm only here today. Solamente estoy acá el día de hoy. By the grace of God. Por la gracia de Dios. And the mercy of Christ. Y la misericordia de Cristo. The apostle Paul said this. El apóstol Pablo expresó lo siguiente. He said, God forbid. Él dijo, Dios prohíba. That I boast in anything. Que me gloríe en cualquier cosa. Except for the cross of Jesus. Solamente me glorío en la cruz de Jesús. If I'm going to preach about anything today. Predicar algo el día de hoy. If you're gonna boast today, si te vas a gloriar en algo, don't boast about the car you have. No te gloríes en el carro que tienes. Don't boast about the job you have. No te gloríes en el trabajo que tienes. Boast that Jesus died for you. Gloríate en que Jesús murió por ti. Boast that you've been forgiven. Gloríate en que has sido perdonado. Boast that you don't get what you deserve. Gloríate en que no recibes por paga lo que mereces. Boast that you've been washed. Gloríate en que ha sido lavado. You better give God 10 seconds of praise. Vale más que glorifiquemos a Dios ahora por 10 segundos. Dale gloria a Dios. I should have been dead. Debí haber estado muerto. Sleeping in my grave. Debería estar descansando en una tumba. But the cross is faithful. Pero la cruz de Jesús es fiel. His word says this. Su palabra dice. Lamentations 3:22. En Lamentaciones 3:22. The steadfast love. Que el amor de Dios. Of the Lord never ceases. Nunca para. His mercies never come to an end. Que sus misericordias nunca terminan. They are new every morning. Ellas son nuevas para nosotros cada mañana. That means that regardless of how yesterday went, friend. Eso significa que no importa cómo viviste ayer, amigo. Regardless of how dark yesterday was. No importando cuán oscuro fue tu ayer. How dark your past was. Cuán oscuro sea tu pasado entero. How big of a mistake you made. Qué tan grandes sean los errores que has cometido. You can bank on it. Tú puedes estar seguro. That if you woke up this morning. Que si te levantaste esta mañana. There are new mercies for you. Jesús, misericordias son nuevas para ti cada mañana. There's another chance for you. Hay otra oportunidad para tu vida. Oh, I need the blood of Jesus. Necesito la sangre de Jesús. For when I fail. Para cuando fallo. And when I fall. Para cuando caigo. Not only is his love faithful. No solamente su amor es fiel para con nosotros. You know why I'm grateful for the cross? ¿Sabes por qué también tengo gratitud por la cruz de Cristo? I'm grateful that he took me from a loser. Estoy agradecido de que me tomó siendo un perdedor. To a winner. Y me ha hecho un vencedor. The cross made you a winner. La cruz te hace un vencedor. The Bible says we overcome. La Biblia dice que somos más que vencedores. By the blood of the Lamb. A través de la
sangre del cordero. We overcome. Somos más que vencedores. By the blood of the Por Lamb. La sangre del cordero. And the word of our testimony. Y la palabra del testimonio. Pastor Ruben, I don't gotta live addicted no more. Pastor Ruben, no tengo que vivir siendo un adicto ya más. I don't gotta do what the devil tells me no to do anymore. No tengo que hacer lo que el diablo me dice que haga ya Because más. Because the blood of Jesus. Porque la sangre de Jesús. He set me free. Me hizo libre. I can overcome. Puedo ser más que vencedor. I can get the victory. Puedo tener la victoria. He paid the price. Porque él pagó el precio. For me to overcome. Para que yo sea más que vencedor. You're a winner. Eres un ganador. You're a winner. Eres un vencedor. My Bible says. La Biblia dice. Greater is he. Que es mayor aquel. That is in me. Que está en mí. Than he that is in the world. Que el que está en el mundo. Stand to your feet if you're a winner. Ponte sobre tus pies si eres un vencedor en Cristo. You're a winner. Si tú eres un vencedor en Cristo. I'm not a punk. Yo no soy un perdedor. The devil can't tell me what to do El anymore. Diablo no me puede decir qué hacer ya más. I'm not a loser no more. No soy un perdedor ya más. I don't listen to his lies no more. No escucho a las mentiras del diablo ya más. But I can overcome. Pero soy más que vencedor. Hello. ¿Hay alguien que reciba esto? Okay, sit down, sit down. Pueden sentarse. You think Jesus paid the price? ¿Tú crees que Jesús pagó el precio? For you to lose? Para que tú sigas siendo un perdedor? For you to be bound? Para que sigas estando atado? For the devil to rule over your life and your family? Para que el diablo siga mandando sobre ti y tu familia? You think that's what Jesus paid for? ¿Tú crees que por eso Dios pagó el precio? No, he paid the price. Él pagó un precio. For you to walk in freedom. Para que puedas caminar en libertad. And overcome. Y seas más que vencedor. You're the head and not the tail. Tú eres la cabeza y no la cola. Above and not beneath. Tú estás por encima y no por debajo. You are an overcomer. Tú eres un más que vencedor. Ephesians chapter 2 verse 1. Efesios capítulo 2 verso 1. You were dead in the trespasses and sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. You were following the course of this world. Siguiendo las cosas de este mundo, las corrientes de este mundo. We all once lived in the passions of our flesh. Un día vivimos en las pasiones desordenadas de la carne. Carrying out the desires of our body. Haciendo los deseos de nuestra carne. In other words, whatever the devil told you to do. En otras palabras, todo lo que el diablo te decía que hicieses, you did it. Lo hacías. And let me just say this. Y déjame decir esto. When you live for the devil, cuando tú vives para el diablo, you're a loser. Eres un perdedor. Because he's a loser. Porque él es un perdedor. I'm about to preach it. Vamos a predicarlo. He's a loser. El diablo es un perdedor. He thought putting Jesus on the cross. Él pensó que al poner a Jesús en la cruz was going to kill the movement. Iba a matar el movimiento. He put Jesus on the cross. Y cuando Jesús estaba en la cruz. And that loser thought he won the battle. El perdedor del diablo pensó que había ganado la batalla. Oh, but the same spirit that raised Jesus from the dead. Oh, pero el mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte. Is living on the inside of you and me. Es el mismo espíritu que ahora mora en ti y en mí. And he rose again. Se levantó nuevamente. He got out of that grave. Y se salió de esa tumba. Hello. ¿Hay alguien que reciba eso? We were once losers. Una vez éramos perdedores. Because we did everything the devil told us to do. Porque vivíamos de acuerdo a las cosas del diablo. But the Bible says God, pero la Biblia dice que Dios, being rich in mercy, siendo rico en misericordia, because of the great love, por el amor grande que había en él, he loved us, nos amó, made us alive together with Christ, y nos resucitó juntamente con Cristo. By grace you have been saved, por gracia sois salvos, and raised up with him, y han sido resucitados juntamente con él, and seated in heavenly places, y han sido sentados en lugares celestiales. That's why we sing that song. Por eso cantamos esos cantos. He picked me up, me levantaste, and he turned me around, y le diste una vuelta a mi vida. It's because when you were in the pit, es porque cuando tú estabas
estabas en la zanja, when you were in the mire, the muck in the mire, cuando estabas en el lodo cenagoso, Jesus reached down. Jesús extendió su mano hacia ti. Some of you, he had to reach way down. Algunos de ustedes tuvo que meter la mano completa. Some of you, he reached into the crack house. Algunos tuvo que irse hasta lo más profundo. Some of you, he reached into the club. Algunos tuvieron que sacarlos de un club de hombres o mujeres. And he picked you up. Pero de ahí él te levantó. And he said, "Come on up a little higher." Y te dijo, "Sube un poco más conmigo." So the enemy can't rule over you any longer. Para que el enemigo no pueda gobernar tu vida ya más. I'm also grateful. También tengo gratitud. That it's never too late for his love. Que nunca es demasiado tarde para su amor. There was a man on the cross next to Jesus. Había un hombre que estaba en una cruz junto a Jesús. Who was a sinner his whole life. Que fue un pecador toda su vida. And he's about to die. Y está a punto de morir. Next to Jesus. A un lado de Jesús. And the Bible says this. Y la Biblia dice. One of them began to mock Jesus. Uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús. Jesus died between two thieves. Jesús murió en medio de dos ladrones. And one of the criminals hanging alongside. Y uno de los criminales a su lado derecha. He said, "Some Messiah you are." Le dijo, "¿Acaso no eres el Mesías?" Save yourself. Entonces sálvate. But the other one. Pero el otro. One of them, uno de los ladrones, recognized his need for a savior. Reconoció la necesidad de un salvador en su vida. Let me ask you something this morning. Déjame preguntarte algo esta mañana. Do you recognize your need for a savior? ¿Acaso reconoces tu necesidad de un salvador en tu vida? He began to realize. Comienzas a darte cuenta. And he said, "Have you no fear of God?" Y el otro ladrón dijo, "¿Acaso no tienes temor de Dios?" He told the other thief, "Le dijo, we deserve ladrón, this. Nosotros merecemos estar acá colgados." But this man did nothing to deserve this. Sin embargo, este hombre que está en medio de nosotros no hizo nada para merecer and esto. And then in his final moments of life, y en sus momentos finales de vida el ladrón, a whole life of sin, toda una vida llena de pecado, he's lived all his years with pride against God. Todos estos años con un orgullo contrario a Dios. But in the final seconds, pero en los segundos finales, he realizes, él reconoció esto. I need Jesus. Necesito la salvación de Jesús. And look at how good God is. Y mira qué tan bueno es Dios. He says, "Will you remember me?" Y le dijo el ladrón, ten memoria de mí, acuérdate de mí. When you enter your kingdom, cuando entres en tu reino. And you know what Jesus did? ¿Y sabes lo que Jesús le respondió? He didn't say, "Oh, now you want to call on me." Él no le reprochó, "Oh, ahora que estás en tu último momento quieres llamar mi nombre." He said, "Today." Él Jesús le respondió, "Hoy you will mismo be with me. Estarás conmigo in paradise. En el paraíso." If you get to God in your last second, si tú llegas a Jesús en tu último momento, if you call on Jesus in your final minute, si tú clamas a Jesús en tus últimos minutos, he is so good. Él es tan bueno. And he is so merciful. Él es tan misericordioso. That it's never too late. Que nunca es demasiado tarde para ti. Some of you feel like it's too late. Algunos de ustedes sienten que es demasiado tarde. Because you've lived 30 years for the devil. Porque has dadole tu vida al diablo. Hablo por 30 años. It's not too late. No es demasiado tarde. He received him. Él lo recibió. It's never too late for the blood of Jesus. Nunca es demasiado tarde para la sangre de Jesús. To cleanse you. Que te pueda limpiar. To wash you. Que pueda lavarte. I'm thankful that not only is he tengo a God who's never too late for us, que no solamente es un Dios que nunca llega tarde, but I'm thankful for the exchange, sino que estoy también agradecido por el intercambio. Everybody say exchange. Todos digan intercambio. I like that. Le gustó. Trade. Un intercambio. He's a God. Él es un Dios that trades us. Que nos intercambió. The word of God says this. La palabra de Dios dice, he who knew no sin, que aquel que no conoció pecado, became my sin, se hizo pecado, so that I could become the righteousness of God. Para que yo un pecador me convierta en la justicia de Dios. It says he'll trade you joy. Dice que él te hace un cambio por alegría. If you give him your mourning, si tú le das tu tristeza. Wait, hold on. Espérate, espérate. This is, you mean to tell me? Tú estás tratando de decirme that I could come to this altar today? Que yo puedo venir a este altar el día de hoy?
with my brokenness, todo quebrado, with my pain, con dolor, with my abuse, con el abuso que he sufrido, with my sin, con todo el pecado que tengo. And you mean to tell me, y tú me vas a decir a mí, that if I give it to him, que si yo le entrego todo eso a Dios, he'll take my pain, él va a tomar mi dolor, and give me purpose, y me va a dar propósito? Yes. Sí, eso es lo you que mean, estamos diciendo. You mean to tell me, tú me vas a decir a mí, that if I give him my depression, que si le doy mi depresión, he'll give me a peace. Él me va a dar su paz. Yes. Sí. You mean to tell me, tú me estás diciendo, that when I take my sin, que cuando tomo mi pecado, and I lay it at the foot of the cross, y lo pongo a los pies de la cruz, that he gives me his righteousness, que él me va a hacer justicia, and I can wake up with a clear conscience, y me puedo levantar con una conciencia clara, listen limpia. To me, family. Escucha, familia. We don't live changed lives. Nosotros no vivimos vidas cambiadas. We live exchanged lives. Nosotros vivimos vidas intercambiadas. I shouldn't be here today. No debería de estar aquí hoy. But he traded me. Pero él me intercambió. When people see how blessed you are, cuando la gente ve que tan bendecido tú eres, how did you get so blessed? Se preguntan cómo eres tan bendecido. Just tell them God traded me. Solamente respondes que Dios hizo un intercambio en mi vida. I gave him my brokenness. Yo le di mi quebrantamiento. And he gave me healing. Y él me dio sanidad. I gave him my pain. Yo le di mi dolor. And he turned the pain into purpose. Y él convirtió el dolor en propósito. Some of you have been through hard situations. Algunos de ustedes han pasado situaciones difíciles. And you don't know how God could ever get glory from what he's been, what you've been through. Y a lo mejor piensas cómo Dios se puede glorificar en todo lo que yo he atravesado. But if you come lay it down at the altar, pero si tú traes todo eso al altar, he'll make some glory, he'll get glory from it. Él se va a glorificar de todo tu dolor. You gotta trade. Tienes que hacer un intercambio. You gotta trade. Tienes que hacer un intercambio. Pastor Ruben, that's why it's called the good news. Pastor Ruben, por eso se llama el evangelio de las buenas noticias. This is good news. Estas son buenas noticias. He says, "Come to me." Él dice, "Venid a mí." All who are tired. Todos los que están cansados. All who are heavy. Y los que están cargados. And he says, "Cast your burdens on me." Y él dice, "Echa tus cargas sobre mí." And in exchange, I'll give you rest. Y en cambio te voy a dar descanso. I've been traded. He sido intercambiado. How does God? ¿Cómo es que Dios? Mix. Miguelón. How does God? ¿Cómo es que Dios? Take a drug addict 16-year-old. Toma un drogadicto de 16 años. No good. Que no tenía nada bueno en sí. My mom and daddy didn't even want me no more. Ni siquiera los papás de él lo querían en su casa. Some of you have been there, don't lie. Algunos de ustedes les pasó lo mismo, no mientan. The church almost kicked me out. La iglesia casi lo corre a patadas. How does God take that young man? ¿Cómo Dios toma un jovencillo así? Pour out favor on my life. Y derrama favor sobre su vida. Give me a beautiful wife. Y le da una esposa hermosa. Three beautiful children. Y le da tres hijos hermosos. And as if that wasn't enough, y si no fuera eso suficiente, give me a ministry. Le dio un ministerio. That's because I got traded. Eso es porque hubo un intercambio. He traded me. Él le hizo un intercambio por todo lo malo que tenía para darle propósito. Not only does the cross trade you, no solamente la cruz te hace un intercambio. The cross has given you a family. La cruz te ha dado una familia. No matter how you were raised, no importa cómo haya sido tú criado, and the family you come from, ni la familia de la que tú vengas. Some of you were left. Algunos de ustedes los abandonaron. Your dad walked out on you. Tu padre se fue de la casa. And you deal with abandonment. Tú lidiaste con abandono. You deal with rejection. Lidiaste con que te rechazaran. Because of how you were raised in your earthly family. Por cómo tú fuiste criado en tu familia terrenal. But the Bible says in Ephesians. Pero la Biblia dice en Efesios. That because of what Jesus did for us. Que por lo que Jesús hizo por nosotros. When he died on the cross. Cuando murió en la cruz. That he made a way for us to be adopted. Que hizo un camino para que fuésemos adoptados. Into a new family. En una nueva familia.
familia. Listen to me. Escucha, iglesia. You got a new family. Tienes una nueva familia en la fe. It's called the family of God. Se llama la familia de Dios. You got a new father. Tienes un nuevo padre. And this father will never leave you nor forsake you. Y este padre nunca te dejará ni te abandonará. You've been adopted. Has sido adoptado. You're my brother. Tú eres mi hermano. You're my sister. Eres mi hermana. You belong here. Tú perteneces acá. You're accepted here. Eres aceptado aquí. You have purpose. Tienes propósito. Regardless of how you were raised in the family you come from. No importando cómo hayas sido creado o de la familia que tú vengas. Don't let the devil lie to you. No dejes que el diablo te mienta. You're accepted. Eres aceptado. That's why all this stuff in the church. Por eso todo lo que tú ves en la iglesia. The gossip. Todo el chismecillo. The slander. Todos los golpes. Talking behind each other's back. Hablar detrás de las espaldas de los unos de los otros. Por eso todo eso tiene que terminar. That's not how a family acts. Porque no es como una familia se comporta. That's not how a family acts. No es como una familia se comporta. We need family. Necesitamos familia. We gotta have each other's back. Que tengamos nuestras espaldas de cada quien. We gotta pray for one another. Que oremos los unos por los otros. We gotta love one another. Que nos amemos los unos a los otros. We gotta lock arms together. Que podamos armar brazos de fuerza. So we can go take the world for Jesus. Para que conquistemos al mundo para Jesús. I rebuke you. Te reprendo. If you've been gossiping. Si has estado chismeando. I rebuke you. Te reprendo. If you've been slandering. Si has estado golpeteando a otros. Some people can't stop talking. Alguna gente simplemente no puede dejar de hablar. They just can't stop. No pueden parar. Not in this house. Pero eso no va a ser tolerado en esta casa. You hear that going around? ¿Escucharon eso que por ahí se mueve? Shut it down. Si tú escuchas un chisme, frénalo ahí mismo. The same breath, el mismo aliento, you used to talk about them, que tú utilizas para hablar de ellos, you could be using to pray for them. Podrías usarlo para orar por ellos. Talk about leadership, hablar de liderazgo, I could do it better. Dices, lo puedo hacer mejor. Come here, try it. Entonces ven y muestra. Que lo puedes hacer mejor. It's not as easy as it looks. Porque déjame te digo, no es tan fácil como se ve. When you, as a pastor, you love people. Como un pastor, tú amas a la gente. And you give your best. Y das lo mejor de ti. And sometimes it feels like you get stabbed in the back. Y a veces se siente como que recibes puñaladas en la espalda. And you gotta ask God to refresh you again and heal you. Y tienes que pedirle a Dios que te refresque y que te sane. You don't know what leaders go through sometimes. La gente no se imagina lo que los líderes atraviesan a veces. Shut your mouth. Cállate la boca antes de hablar de ellos. Okay, I'm gonna stop. Vamos a parar ahí. We're a family. Somos una familia. Even those that go to a new church. Aún aquellos que van a una iglesia nueva. You're still my family. Todavía siguen siendo familia. You're still my brother. Sigue siendo mi hermano. You don't gotta go to a new church. No tienes que irte a una nueva iglesia. And talk bad about the last church. Y hablar mal de la iglesia de la que te fuiste. We're still family. Seguimos siendo familia. If you're saved. Si eres salvo. If you believe that Jesus died. Si crees que Jesús murió por and rose again. Y se levantó. You're still my family. Sigue siendo mi familia. This isn't gangs. Esto no es juegos. Blood in, blood out. Sangre por sangre. This, we're not in gangs. No, esto no es una pandilla. We bless you. Te bendecimos. It's all love. Todo es amor. We got to learn how to be gracious in relationships. Tenemos que aprender a tener gracia en las relaciones. Be gracious in your relationships. Tener gracia en las relaciones. Because these are God-given. Porque estas relaciones Dios te las da. Good friends. Buenos amigos. Family. Familia. It's from God. Viene de Dios. Cherish it.
Cuídalo, aprécialo. Don't tear it down with gossip. No destruyas esa amistad con chisme. Some people can't keep good friends. Hay gente que no puede mantener buenos amigos. Because they ruin every good relationship. Porque arruinan toda buena relación. Because of their mouth. Por su boca. Shut up. Mantén la boca callada. I'm thankful. Tengo gratitud. Am I talking about it this morning? Estamos hablando de algo esta mañana, iglesia. We love you. Les amamos. But let's be a family. Pero seamos una familia. Pastor. Pastor. When the world looks into the church. Cuando el mundo voltea a ver a la iglesia. And one day. Y un día. They're going to see a family. Vean una familia. That loves each other. Que se ama el uno al otro. That prays for each other. Que ora el uno por el otro. That has grace with each other. Que tienen gracia los unos con los that otros. When somebody falls, you pick them back que cuando up. Alguien se cae, lo levanten. You don't kick them when they're down. Que no los patean cuando están tirados. You don't kick them when they're down. No los pateas cuando están caídos. You say, come on, brother. Tú le dices, vamos, levántate, hermano, estoy contigo. Get back up. Levántate. When the world sees a church like that, cuando el mundo vea una iglesia así, we will see a global revival. Vamos a ver un avivamiento global. Because you know what a broken world really wants. Porque sabes lo que un mundo quebrado realmente quiere. I'm pouring my heart out to you. Estoy abriendo el corazón a ti. You know what a broken world really wants. Sabes lo que un mundo quebrado realmente quiere. You know why they search in gangs. Sabes por qué buscan refugio en pandillas. They want a family. Porque quieren una familia. They want a family. Quieren una familia. As for me and my house. Yo y mi casa. We will serve the Lord. Serviremos a Jehová. As for PDC, PDC y yo, you're a part of a family. Somos una familia. This is a place you can call home. Este es un lugar que tú puedes llamar tu casa. And a people you can call family. Y esta es gente a la que puedes llamar tu familia. Hello. ¿Hay alguien acá que reciba eso? Because that's what Jesus died for. Porque por eso murió Jesús. That's what Jesus died for. Por eso murió Jesús. To give us a new family. Para regalarnos una familia nueva en Cristo. The church is full of imperfect people. La iglesia está llena de gente imperfecta. You're going to fail sometimes. Vamos a fallar una que otra vez. I'm going to fail you sometimes. Yo les voy a fallar una que otra vez. But if we have grace for each other, pero si tenemos gracia los unos para los otros, we can keep running this race. Podemos seguir corriendo en esta carrera. And not only run this race y no on solamente earth, correr en la carrera, but one day Pastor Ruben, sino que un día Pastor Rubén, Pastor Ruben Senior, Pastor Ruben Senior, Pastor Rocío, Rocío, your whole family, toda la familia, Miguelón. One day we'll get to heaven. Un día vamos a llegar al cielo. And we'll high five each other. Y nos vamos a chocar cinco. And we'll say we made it. Y vamos a decir la hicimos. We made it. Llegamos. We might as well learn to get along with each other. Si vamos a estar juntos en el cielo, vale más que nos vayamos llevando bien acá en la tierra. We're going to be with each other forever. Vamos a estar juntos eternamente. Hey, ¿a poco no? You don't got to like me. No tienes que quererme demasiado. But you got to love me. Pero tienes que amarme. It's okay if you don't like me. Está bien si no te caigo del todo bien. But we got to stick together. Pero tenemos que estar juntos en esto. That's what we gotta have. Por eso tenemos que tener eso. I'm gonna close with this. Voy a cerrar con esto. The cross. La cruz. Shows the severity of our sin. Muestra la severidad de nuestro pecado. The cross. La cruz. Shows the punishment we deserved. Muestra la paga que nosotros merecíamos recibir, el castigo. And how Jesus took that punishment. Y nos enseña cómo Jesús tomó ese castigo por nosotros. The cross. La cruz. Makes a way. Hace un camino. For whosoever. Para que el que quiera, todo aquel. This is one of the most underestimated scriptures. Esta es una escritura muy no estimada. Says in Romans 6:23. Romanos 6:23 dice. I'm sorry, Romans 10:13. 10:13.
Whosoever, todo aquel, call upon the name of the Lord, que clame al nombre del Señor, shall be saved, será salvo. How do you say whosoever? Todo aquel. What does that mean? Whosoever. Okay. It didn't sound like the same thing. Hey, si, mas todo aquel, mas todo aquel. Whosoever. Mas todo aquel. Jesus made a way. Jesús hizo camino. For rich. Para los ricos. People. La gente rica. Poor people. Y la gente pobre. Young people, para los jóvenes, older people, como los ancianos, come on, pretty people, los que están tan medios guapetones, and people who need some help, y los que están bien piratas. He made a way for everybody. Él hizo camino para todos. I've seen, he visto. I've preached at different churches. He predicado en diferentes iglesias. Where they speak different languages. Inclusive hablando diferentes lenguajes. Russian churches. Iglesias rusas. And every culture. Y cada cultura. Every language. Cada lengua. Every tribe. Cada tribu. Every tongue. Cada lengua. Need Jesus. Necesita a Jesús. Needs Jesus. Necesitamos a Jesús. I've watched a rich man. He mirado los hombres ricos. With all the money in the world. Con todo el dinero del mundo. Come to the altar and cry. Venir al altar y derramar lágrimas. Right next to a man. A un lado de un hombre. With no money. Que no tiene dinero. And they stood in the same altar. Y se pararon en el mismo altar. But they both recognized one thing. Pero ambos reconocieron la misma cosa. Without Jesus. Que sin Jesús. We are on our way to hell. Estamos en camino a la condenación en el infierno. He is Christ, Él es Jesús. The hope, Él es la esperanza of all nations, de todas las naciones. Every status, todos los estatuses. Every walk of life, todo camino en la vida. Stand to your feet with me. Levántate sobre tus pies conmigo. Don't let the devil tell you today, no dejes que el diablo te diga hoy, that you don't need him, que tú no necesitas a Jesús. Don't let the devil tell you today, no dejes que el diablo te susurre el día de hoy, that you don't need to repent, que no necesitas arrepentirte. He made a way, Él hizo un camino, for whosoever, para todo aquel. And not only that, my friend, y no solamente eso, amigo, if you didn't hear anything I said today, si no te quedas con nada de lo que se dijo hoy, hear this today, quédate con esto. Acts 4:12. Hechos capítulo 4 verso 12. There is salvation. Dice que hay salvación. There is salvation. Hay salvación. In no one else. No hay salvación en nadie más. There is no under name. No hay otro nombre. Under heaven. Bajo los cielos. That has been given among people. Que se haya dado a los hombres. By which we must be saved. A través del cual podamos ser salvos. For God has provided. Porque Dios proveyó the world, al mundo, no other alternative, ninguna otra alternativa. It's Jesus, solamente es Jesús. Or you get what you deserve, o tú recibes lo que mereces. It's Jesus, es Jesús. Or we end up in hell, o terminaremos en el infierno. But today, pero hoy, if you would repent of your sins, si te arrepientes de tus pecados, and turn to God, y volteas tu mirada you a Dios, can receive salvation. Puedes recibir salvación. Come up here if you want to give your life to God. Ven acá al frente si quieres recibir a ese Dios. Vamos, ven ahora. The free gift of salvation. El regalo gratis de la salvación. The free gift of salvation. El regalo de la salvación. Come on, come on, come on. Ven acá al frente, recíbelo hoy. Jesus wants to save you. Jesús te quiere salvar. Jesus wants to save you. Jesús te quiere salvar. Call on him right now. Clama a él ahora. He's one call away. Clama a él ahora. Gloria proclama. He's one call away. Resucitaste en majestad. Inigualable. Hoy por siempre.